estación de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabra de fe. Deficitarios,
se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabras de fe.